Enervi les da la bienvenida al canal, un lugar donde nos encontramos con nuestro yo interior, nuestro yo más iluminado. Este pequeño canal no toca temas de política, de religión ni de fútbol, pero sí tratamos de hablar de salud, de amor y abundancia. Y creo que teniendo amor, la salud y la abundancia vienen por sí sola. Hoy haremos una receta natural para ahuyentar a los mosquitos. Será un repelente para ahuyentar a los mosquitos, ya que aquí en la comunidad donde yo vivo existen muchos casos de mosquitos y muchos casos de dengue, y cada año aumentan más. Este repelente natural lo hacemos con cosas que tenemos en la cocina y ni nos hemos dado cuenta. Y para este remedio natural cuento con la ayuda de mi compañero de toda la vida, Isa. Pasa. Es que estás muy cerca. Eres mi compañero de toda la vida. Eres mi compañero de toda la vida. Entonces, permíteme. Está caliente. ¿Está caliente? Bueno, no hay nada caliente. Les voy a decir los materiales que ocuparemos. Un recipiente de vidrio con tapa, de preferencia de tapa rosca, para que selle mejor, pero a mí me gusta mucho ese recipiente, así que lo voy a usar. Sí, necesitamos alcohol, que creo que todos tenemos alcohol en casa, todos tenemos alcohol. Necesitamos clavos, clavo de cocina, no clavo de... Y además es que no me gusta su olor. ¿No le gusta el olor a clavo? No le gusta. ¡Oye, papá, mirate! No le gusta el olor a clavo, pero ahorita le vamos a dar otro toque, no se preocupen. ¿Sí? También un dispensador, el que yo utilizo es uno que tengo ya reciclado, esa era la palabra, reciclado. Entonces, de preferencia no compren, usen lo que ya tenemos y lo podemos usar varias veces. La verdad, aparte son bonitos diseños, entonces si ya tienen uno, ocúpenlo. ¿Sí? Necesitamos un poquito de aceite, eso luego les digo para qué, y un botecito donde podamos medir mililitros, ¿sí? El remedio lo vamos a hacer con 100 mililitros de alcohol. Sí, vamos a llevar alcohol, va a llevar clavos, 5 gramos de clavo. Lo vamos a hacer a ojo de buen cubero, dirían en mi pueblo. Yo ya compré 10 gramos de clavo, entonces vamos a echarle la mitad, ¿vale? Entonces Isa me va a ayudar, vamos a poner 100 mililitros de alcohol. Sí. Estás en otro mundo. 100 mililitros de alcohol, pero tú lo vas a poner, ¿sale? ¿Me ayudas? Además, me picó un mosquito y me lo reventé. ¿Te picó un mosquito? Por eso vamos a hacer este remedio, porque ese mosquito ya no te va a volver a picar. No, pero esto, yo me 100, lo reventé. Sí, pero si tú ves, si hubiéramos hecho el repelente antes, no te hubiera picado. 100, todo. Eso es. 100 mililitros. Ahora vamos a poner los clavos. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Tú tomas de mucho. Bueno, pero primero pónselo, se te va a caer. 100 mililitros y 5 gramos de clavo. Ya, te estoy diciendo. ¿Vale? 5 gramos de clavo. 5 gramos de clavo. 5. De preferencia consígase a un ayudante que les haga caso, porque la verdad es que tenemos, no nos hace caso. Más claro. Ajá, le doy un poquito más. Vamos a echarle la mitad. Así. Ya le echamos mucho. Ahora hay que, mira todo lo que tiraste. No lo sople. Ahora hay que taparlo. Bien tapado. Hazle presión. No le pegues, hazle presión. Eso. De preferencia que sea de taparrosca y de preferencia que sea frasco de vidrio ámbar. Ámbar. Porque si no es de ámbar. No. No, si no es de ámbar. Ajá. Si no es de ámbar,
lo que podemos hacer es cubrirlo para que no le dé la luz, pero nosotros lo vamos a dejar en un lugar oscuro, entonces por eso no lo hice con ámbar y aparte me gusta mucho este frasco. Si no tenemos un frasco con taparrosca, lo que yo sí tengo es, le llamamos papel parafil, lo utilizan mucho en laboratorio, de hecho yo soy químico, entonces cuento con esto, pero si no contaras con esto, un frasquito con taparrosca es suficiente y de maravilla. ¿Y si no les gusta olor a clavito? Y si no les gusta el olor a clavo, si no les gusta el olor a clavo, lo que vamos a hacer es ponerle algún aroma, pero ahorita lo explicamos. Déjale, pongo el papel para ti, ¿sale? Yo se lo pongo. ¿Tú se lo quieres poner? Bueno, primero yo y ya luego te lo cierras, ¿sale? Sale, permíteme. Vamos, bien, 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 bien. Tapamos, tapamos. Ahora sí, te toca, ciérralo. Jalalo. Y da vuelta. Pero no importa porque este papel se pega. Y esto es. Ahora sí, no se le va el aroma. ¿Ya vieron? Si no les gusta el olor a clavo como a Isa, podemos ponerle aceites con aromas. Puede ser aceite de hueso de mamey. Y además no me gusta el olor. El hueso de mamey. Ahorita lo mostramos, el hueso de mamey. Espera, papá. ¿Cuál quieres? Te voy a enseñar el olor que no me gusta. Pero pues, ahorita no lo estamos ocupando, ¿sale? Es muy fuerte el alcohol. Bueno, si no les gusta el olor a clavo, lo que podemos hacer es ponerles aceites de huesos de mamey, de romero, es muy rico el romero, de huesos de aguacate. Yo le pondré uno de menta, este es muy rico, este de menta es muy, muy rico. Pero muy rico. Aparte de que le da buen aroma, sirve para que el alcohol no se evapore tan rápidamente. Entonces, yo hice una poca cantidad, ustedes pueden hacerla de más cantidad, ¿sale? Son 100 mililitros de alcohol, 5 gramos de clavo. Pero ya no le echen más. Ya no le echen más, ok. Si lo quieres hacer de más, lo puedes hacer de más, puedes hacer de 200, de 300, 400, 500. Y el clavo le vas calculando al gusto de cada quien. La verdad, a mí sí me gusta mucho el olor a clavo, por eso le eché mucho. Pero si no, lo puedes hacer de la mitad de 5, 2.5 gramos. A mí y medio me huele bien. O sea, 2 y medio le gusta bastante. Si de plano les gusta mucho el olor a clavo, lo pueden combinar con agua destilada. Si no cuentan con agua destilada, lo pueden combinar con agua de garrafón. Bueno, nosotros le llamamos aquí agua de garrafón al agua purificada. No llamamos agua de garrafo, lo pueden combinar, ¿sí? Alcohol, la combinan con agua de garrafo y igual, porque hay gente que le irrita un poquito el alcohol, no te me distraigas, ya vamos a terminar. Está muy frío esto. Está muy frío, hay gente que le irrita, entonces podemos ponerle agua destilada o agua purificada y les va a ayudar bastante. Si no quieren ponerle algún aroma, si no pueden ser aceites sin aroma y lo combinan y les queda el olor a clavo. Muy bueno. Te lastimaste. ¿No? ¿Te picó un mosquito? No. ¿Qué te hizo? Nada, no, 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 no. ¿Sí? Ahí va. Ya me diste como 2 garras. Aquí está el piquete de mosquito. Entonces, sí. Si les gusta el olor a clavo, pues ya no. ¿Qué haces? ¿Garra? No, si me dicen de picos de mosquitos. ¿Picos de mosquito? Ah, estos son los picos de mosquito. Ah. No, que este es en el medio y está al lado. Ah, bueno. Entonces, si les gusta el olor a clavo, lo podemos, les digo, dejar así. Vamos a dejar reposar por 4 a 7 días en un lugar oscuro y de preferencia fresco. Sí, vamos a dejarlo, yo lo voy a dejar 4 días, ustedes lo pueden dejar un poquito más, pero cada día lo vamos a estar moviendo en la mañana, en la tarde y en la noche. Aquí me picó un mosquito. ¿Ves? Te picó un mosquito porque no está el repelente todavía. Deja que tengamos el repelente y ya no te van a picar. Lo tienes que estar moviendo en la mañana, en la tarde y en la noche. De hecho, miren, ya cambia, el color enseguida cambia. Ahora imagínense, en 4 días se va a ver maravilloso y va a oler maravilloso. Cuidado, cuidado. En 4 días lo voy a dejar reposar y en 4 días nos vemos. Les voy a decir cómo lo pueden utilizar para utilizarlo en su medio ambiente, ya sea en su cuarto o en un lugar abierto. También se va a poder.
vamos a ocupar torundas para eso, torundas que a Isa no le gustan, las vamos a ocupar, pero ya cuando esté listo, ¿sale? Entonces, nos vamos a despedir, Isa. Isa, nos despedimos. Hasta el próximo video. Esperemos que esté aquí conmigo. De hecho, siempre está conmigo, se la pasa todo el día conmigo. Es mi fiel compañero, ¿verdad? Bueno, entonces nos vemos en 4 días y les vamos a dar el producto terminado. Bueno, han pasado 4 días desde que preparamos la tintura de clavo. Sí, y ya cambio de color. Y ya cambio de color, como dice Isa. Ahora es rojo. Ahora es rojo, ¿verdad? Entonces. Y de arriba es naranja, porque y de arriba es naranja. Esta tintura la vamos a ocupar de varias maneras. Vamos a empezar con el repelente líquido. Y esto es muy, muy fácil de hacer. Lo principal es la tintura. Ya tenemos la tintura. Necesitamos un atomizador como este. Este lo reciclamos nosotros, ¿verdad, Isa? Entonces, para no andar comprando, lo reciclamos. Y es muy fácil de preparar. Solamente necesitamos la tintura previamente hecha. Y un poquito de agua destilada o agua purificada, si ustedes cuentan con agua purificada, purificada. O agua de garrafón. O agua de garrafón, como le decimos nosotros, ¿sí? Y es muy fácil. En realidad no usé tanto alcohol. ¿No usaste tanto alcohol? No, ¿verdad, mi amor? No, porque eso va a ser muy malo. Dejamos un poquito por aquí. En realidad es la cantidad que ustedes requieran. Yo hice, por cada 100 mililitros de alcohol le puse 5 gramos de clavos, ¿sí? Ese día preparamos 100 mililitros, después yo preparé otros 200, hice 300 mililitros y la cantidad de clavos fueron casi 15 gramos. Pero es la cantidad que ustedes consideren, ya que a algunos les gusta un poquito más cargado y a otros les gusta un poquito más suave. Yo lo hice cargado porque lo vamos a disolver, ¿sí? Lo vamos a disolver, por eso lo hizo bien concentrado. Pero pues sería ya al gusto de ustedes. La verdad me gusta mucho concentrado porque me gusta mucho el olor a clavo. A Isa casi no le gusta, pero a mí sí me gusta, ¿sí? Entonces vamos a poner unos mililitros de la tintura y unos mililitros de agua destilada. Para que crezca y después ahí ya va cambiando de color, se está haciendo amarillito. ¿Verdad, papá? Sí, mi amor, lo disolvimos con agua destilada. Uy, qué rico huele. Y aún así disuelto, tiene muchísimo, muchísimo aroma, ¿eh? Espérame, mi amor, espérame. Vamos a poner un poquito más. Si tienen dudas con las cantidades, me pueden escribir. Yo lo hice 100 mililitros. Ahora se hizo un poquito verde. 100 mililitros y entre 3 y 5 gramos de clavos. Les digo, ustedes a su gusto. Entonces ya en este atomizador ya tenemos para colocarle a la persona que le quieran poner o a nosotros. Y tiene un aroma maravilloso. Esta es una forma de prepararlo, ¿sí? Líquida. Entonces, la tintura y agua destilada. Y ya tenemos repelente para repelente. Este es repelente para mosquitos, ¿sí? ¿Y esto? Esa es la tintura de clavo. ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Vamos. Este es para que lo usemos en la noche cuando lleguen esos mosquitos y que quieran picar. ¡Ah! ¡Ten mosquito! ¡Ten! ¡Toma! Ahorita lo probamos. Vamos a hacer otro. Este es líquido, ¿sí? Yo ya le tengo este directamente. A esa no le gusta mucho. A los niños no le gusta mucho el olor a clavo. Entonces, a nosotros ya los de cierta edad, ya todo lo que huele a clavo nos encanta, ¿sí? Yo ya lo tengo en un atomizador para usarlo personalmente. O en un atomizador más grande para. ¡Ay, no, amiga! Para usarlo en el cuarto, ¿sí? Para vaciar en el cuarto. ¡Ya se fue! ¡Toma! Ya se fue. Yo le voy a disparar. Ahorita le disparamos. Entonces, podemos ponerlos en atomizadores más pequeños,
¿sí? O más mediano. O más mediano, diría Isa. O más ¿sí? grande. Lo pueden usar ustedes, llevar en la bolsa cuando vayan al campo, cuando vayan a algún lugar donde por lo regular hay muchos mosquitos, lo meten en su cárter, en su bolsita ahí, lo sacan para echarle a la persona amada, en este caso a él. Entonces, a los niños les ayuda muchísimo, ¿sí? Estas son dos formas de usarlo. También existe otra forma. O sea, si le pone, la tapa a la otra tapa, ¿pondría? ¿La tapa a la otra tapa? No. O sea, esta si... no, pero no le cabe, ya te entendí. ¿Tú quieres que este la pongamos acá? Sí. Pero después. ¿Vale? Así. Vale. Otra forma de usarlo, yo lo uso con torundas. Y esto es maravilloso porque lo uso con torundas. Las torundas las llenamos un poquito de alcohol, pero también le ponemos la tintura, mi amor. Le ponemos la tintura. Mi amor, tápalo, eso es. Le ponemos la tintura, sí. De preferencia en un frasco que tenga, que sea de taparrosca para que conserve la esencia, el olor. Y esto yo lo ocupo alrededor de la cama. Los pongo alrededor de la cama. Cada torunda la pongo alrededor de la cama. Y eso es para la noche. Es maravilloso. En la noche los moscos se acercan muy, muy poco. Ya rocié. Ahora le pongo las torundas sí, alrededor de la cama. Y si le acerca muy cerca los moscos, se van. ¿Verdad? Entonces, sirve de maravilla para ponerlo alrededor de los moscos o en alguna mesa donde haya mucho mosquito. Pues le echamos. Ponen sus torunditas alrededor y listo, vámonos, es maravilloso. Y aparte, estas duran un poquito más, tienen un poquito más, más fuerte. Más fuerte, dura un poquito más, ya que más este, fuerte, como es líquido, tiene una duración de menos tiempo, pero le voy a enseñar otra forma que tiene un poquito más de duración, ya lo verán. Ya. Entonces, y ya si tenemos, le echa mucho más, se riega. Y si le echa mucho más, se riega. Ya tenemos esta también, que la vamos a ocupar para cuando la queremos poner alrededor de la cama o alrededor de una mesa, es maravilloso. Otra forma de prepararlo es en gel, otro bote reciclable, y en gel. Yo preparo un gel que es un gel neutro, lo vamos a aprender a preparar en este canal. Es un gel neutro que lo ocupo para muchísimas cosas. Y un gel. Hasta para ungüento ocupo este gel, ya lo verán. Es maravilloso. Ahorita lo vamos a hacer de manera muy sencilla. Ya después en el otro video. De manera muy sencilla. Para usarlo como recipiente, ¿tiene, mi amor? En el otro video vamos a hacer un gel. En el otro video vamos a hacer un gel. Ahí en ese bote grande sí cae gototas, ¿verdad? Gototas, mi amor. Gotas grandotas. Es un monstruo. Un monstruo el gel. Sí, porque es grande. Este es un gel neutro que yo preparo y que, como dice Isa, vamos a enseñarles a prepararlo en otro video. Ya tengo el gel y mi tintura. Ahora vamos. Mi tintura, una cantidad considerable que ustedes. No la vamos a meter. La cantidad que ustedes quieran. Yo le pongo poco porque la tintura es muy, 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 muy. Está muy concentrada. Entonces ya queda de maravilla. Entonces, cierro, muevo tantito. Y vamos a ver cómo está. Tantito y adivina qué. Ya está mi gel. ¿Tú me dijo? Mi gel. Este clavo sirve hasta para relajar, ¿eh? Ustedes se lo ponen en la espaldita. Que le den un masajito de espaldita o de pies o de manos. Y vámonos. Pero miren, ahorita lo estamos ocupando para repelente. Y de maravilla. Y ¡no este me digo! ¿Es qué? Es gel, mi amor. Y este tiene un poquito. Y este tiene un poquito más de duración todavía. Tiene un poquito más de duración que el que. Más feo. Sí. Este
tiene un poquito más de duración. La ventaja con este gel es que es un gel neutro y sin olor. ¿Y entonces, este? Agarra de maravilla el olor del clavo. ¿Y este? Que ya preparamos. El olor, este si lo usamos como gel, digo como... No se puede usar como gel, pero lo usamos como aroma. Como repelente. Como repelente, así es. Entonces, gel repelente, que vamos a aprender a usar, a preparar este gel en otro video, muy pronto, nada más conseguimos. Nada más que vamos a hacer gel para cabello. ¿Quieres hacer gel para cabello? También podemos hacer gel para cabello con este gel. Nada más conseguimos los ingredientes y vamos a preparar el gel para cabello del olor que ustedes quieran. Ya van a ver, lo vamos a preparar, les vamos a enseñar. Entonces ya tenemos el semisólido, porque este es un gel que se expande en tu piel, ¿sí? Y para nuestros vídeos vamos a comprar un dinosaurio, pero muy grande. Ok, un dinosaurio vamos a comprar para Isa, entonces ya tenemos líquido. Pero con todas las Godzillas y con... Y con todos los Godzillas. Y con todas las Godzillas. Ya tenemos tres formas de preparado, cuatro formas de preparado. ¿Sí, papá? Sí, mi amor. Y con menos. Y con... Pero que sea un robot, ¿eh? Que sea un robot. Entonces ya tenemos cuatro formas de prepararlo. Ya tenemos cuatro formas. Pero ahora viene otra forma un poquito más... Colosal. Sí, mi amor. Tenemos otro poquito más... O más duradera. Ahora vamos a usar el gel, la tintura y le vamos a dar otro aroma. En este caso yo tengo olor a menta. ¿Sí? ¿Me gusta el olor a menta? Entonces yo lo voy a preparar con olor a menta. Si en dado caso a los niños no les gusta el olor a clavo, que por lo general no les gusta, lo vamos a preparar con olor a menta. O muchas veces le compramos perfumitos a los niños, entonces también lo podemos combinar con el perfume de los niños, pero esta vez lo vamos a combinar con el aceite de menta. ¿Te gusta? Sí, el aceite de menta, porque huele a menta. Es muy rico. ¿Puedo comer? ¿Ah, sí? Sí. Entonces, continuamos. Igual es un poco frío. ¿Está igual frío? La fiesta huele rico, además que sí me eché. Continuamos con el, le ponemos gel, agregamos gel a nuestro recipiente. Este recipiente sí está limpio, ¿eh? Este no fue. Uy. Gel. Gel. Ahora, oye. Permíteme, amor, permíteme. Yo lloro. Si quieren hacer esa actividad con su hijo, yo le puse su... Isa, no, no mucho. Así. Bueno, Isa ya aprendió. Isa ya aprendió. Lo tapamos. Todavía no. Primero lo tienes que mezclar. Taparlo bien, 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 bien. Se está haciendo frío. Mezclalo. Agítalo. Ay. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo quedó? El gel tomó el color de la tintura. Es un gel neutro, muy, muy, muy bueno. Lo podemos usar, les digo, este simple gel lo podemos usar para... Se me metió en los ojos. Para relajarnos. Se me metió en los ojos. Pero esta no es la finalidad es ocuparlo como repelente ahorita, ¿sí? Entonces ya tenemos la tintura y el gel ya combinado y le vamos a poner un poquito de... De aceite. De menta. Aceite de menta. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. ¿Más? ¿Más? Ya. Vamos a quitar el mango, ya lo quito. Se lo va a quitar. Y ya miren cómo quedó. Sí. Se está mezclando, se está mezclando, se está mezclando, se está mezclando. Go!
Y huele maravilloso. ¡No me digas! ¿Qué es esto? ¡Me gusta! ¿Te gusta? Miren cómo se puso. Y esto tiene una duración más larga aún. Más larga. Larga, larga, larga. ¿Pero qué es esto, mamá? Huele de es una reacción química, mi amor, pero este es un repelente que huele, tiene un aroma delicioso. Me gusta. ¿Te gusta? Ya lo a Isa ya le gusta porque ya cambió el aroma. Ya no huele solo a clavo, ahora huele a menta. Y miren, totalmente delicioso. Si lo hacen ustedes, mucho cuidado. Sí, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado, tiene que cuidar su ropita. Tú ya traes, mira, su batita, su chalequito para que no se manche, ¿sí? Entonces, esto lo pueden hacer hasta con sus hijos y es muy fácil. Sí, pero aquí tienes tu chalequito y ya no te vas a manchar. Pero si me echas. Entonces, por eso no lo muevas. Entonces, tenemos tres formas de El que me gustó más es este. Entonces tenemos un atomizador. Un atomizador para el ambiente. En la mientras yo voy a tenemos en torunas para ponerlas alrededor de donde queramos y tiene una duración muy muy buena. Tenemos en gel solo y la tintura. El gel y la tintura. ¡Se me quita el abrigo! Y tenemos. ¡Qué huele maravilloso! Y tenemos el gel y aceite. Y ese todavía dura mucho más. Ese lo preparo. Ese huele más rico. Y no le gustan a los mosquitos. Y no le gusta. Ay, a Isa le gustó. A los niños les gusta más porque ya no tiene el olor al clavo. Ay, pero el olor al clavo se le salió un poco. También. Sí, no te preocupes. Entonces, si se salió, lo vamos a agarrar. Lo vamos a agarrar y te lo voy a poner para que no. Mira, te picó un mosquito. Ya no te voy a volver a picar este mosquito. Este mosquito. Y va a tener una duración más prolongada. Muy larga, diríais. Qué rico, güey. Este es el resultado de la tintura. Ese fue el resultado. Con solo 300 mililitros de alcohol y entre 10 y 15 gramos de clavos, nos salió para todo esto. Y aún nos queda más tintura, que nos puede durar un buen tiempo. Pudimos hacer un atomizador para el ambiente. Un atomizador para llevar en tu bolsita. Si tienes algún recipiente que sea más chico, mejor. Para llevarlo al campo cuando vas a ver a jugar a tu hijo, a tu hija. Alguna fiesta de maravilla. Huele riquísimo. En torundas. Estoy seguro que esta no te la sabías. En torundas para ponerlas alrededor de la cama, en la mesa, alrededor de tu silla si hay mucho mosquito. El aroma se va a desprender y los mosquitos se van a ir. También nos salió para hacer un ungüento. Aparte de que va a alejar a los mosquitos, te va a hidratar la piel, te va a dejar un aroma maravilloso, maravilloso. Y esta una crema. Una crema con olor a menta, hecha con
tintura con un gel neutro que preparamos y que lo vamos a aprender a preparar aquí. Y un aceite de menta que también lo podemos preparar, claro que sí. Y el resultado nos dio una cremita. Olor a menta y a canela. Si te ha gustado este video, dale un me gusta, deja tu comentario, deja alguna sugerencia si quieres que te enseñemos a hacer un ungüento de algo para los golpes. Es maravilloso. Alguna cremita, alguna tintura. El próximo video también será una tintura de ajo y cómo lo podemos ocupar. Deja tu sugerencia. Comparte. Este canal quiere seguir creciendo. Y para seguir creciendo necesita de tu ayuda. Nosotros haremos nuestra parte y sé que ustedes harán su parte. 18,000 suscriptores ya y creo que seguiremos creciendo. De antemano, gracias y bendiciones.